Avimar Gas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimar Gas, llama ya. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! DN Noticias, los saluda Andrea Vilela y vamos a empezar con las informaciones de esta noche. Y la información nos lleva hasta el distrito de Carquín, donde un automóvil que servía como taxi resultó con 7 impactos de bala luego que el taxista pues fuera interceptado por supuestos pasajeros que al final resultaron delincuentes. Felizmente, este pudo burlar pues a los criminales y huir, pero en la escape pues sufrió esta balacera. De esta manera ha quedado un auto que utilizan para realizar un colectivo acá en el distrito de La Caleta de Carquín con varios impactos de bala. Esta es una muestra que los asaltantes han querido robar este vehículo y les vamos a mostrar todos los impactos. Este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto, el quinto, el sexto impacto de bala y el séptimo. Según el chofer que estaba manejando, ha indicado que ha estado realizando un taxi para Primavera, Mazo, más o menos a esa altura. Los que le tomaron el taxi lo han golpeado y en una maniobra temeraria él ha podido zafarse de estos delincuentes. Gracias a Dios, él está con vida, está bien, aunque le han metido pues un cachazo en la cabeza, le han roto la cabeza, le han dejado pues 3 puntos. Sí, pues gracias a Dios no ha logrado impactar la bala, porque si ustedes miran lo que acaban de ver las balas, ¿no? Uh-huh. Y si te das cuenta en esta bala, ya seguramente, porque él lo que me cuenta es cuando le estaban robando, es que ha aprovechado que el otro se está bajando, ¿no? Se han bajado para poder tomar el mando, ¿no?, del vehículo, y ni bien ha hecho eso, lo que él ha hecho pues es acelerar. Como repito, acá mira, si te das cuenta, esta bala ha sido prácticamente, como él seguramente ha acelerado, lo han querido matar al chofer, claro. Porque mira a la altura del chofer está, que si seguramente no aceleraba bien, le caía la bala a él. Y acá mira, las balas hasta han pasado. Las balas han traspasado. Mira. Ahí está muy bien. Hasta acá, ¿ves? Casi prácticamente un poquito más. Y no han encontrado las balas, los casquillos. No se encuentran los casquillos. No, eso es lo que yo... Ahora, él tomó el taxi, los delincuentes tomaron el taxi muy temprano acá en Carquín. Seguramente habrá sido de las 6 de la mañana, porque él ha llegado a mi casa a las 6:50 más o menos, ¿no? Desde allá se habrá venido parando, porque seguramente un impacto habrá caído en las mangueras del radiador, ¿dónde habrá caído? Que se está cayendo agua, pues, ¿no? Y echando el agua ha podido llegar a su casa, cambiarse y venir acá para pedir el auxilio correspondiente, pero no, y ahí tenido que llevarle al hospital de emergencia para que lo puedan atender. Gracias a Dios está bien.
Ya, este ha sido más bien la segunda vez, porque la primera vez ya me lo han robado este carro, me han robado este vehículo, he tenido que pagar yo para poder recuperarlo. ¿Cuánto pagaste? Cerca de 5.000 soles, ¿no? Esta es una muestra de lo de que la delincuencia prácticamente está en todos lados y no podemos combatirla. Sí, obviamente ahorita en este país no estamos seguros, ¿no? La delincuencia hace lo que quiere, no solamente, o sea, no solamente así a personas que están en la calle, sino ahora entran en todos lados, vehículos, casas, hasta los mismos niños, qué sé, o sea, en todo, no estamos seguros acá. Como dice pues el señor afectado, la delincuencia está haciendo lo que quiere y las autoridades parece que no reaccionan, solo sirven para hacer reuniones y dar conferencias, sin embargo, visos de solución hasta ahora no encontramos y la delincuencia sigue avanzando sin parar. Vamos a cambiar de tema porque recuerdan que hace algunas semanas se denunciaron ventas irregulares de espacios, nichos, mausoleos en el cementerio de Carquín. Bueno, hoy llegó el Ministerio Público para realizar una inspección. Se ha encontrado que 32 nichos estarían en esta situación de ser comprados irregularmente. Fiscalía ha llegado hasta las instalaciones del cementerio municipal Eusebio Arronis de Carquín. Todos recordarán que hay una denuncia que se ha interpuesto por una presunta venta irregular de mausoleos. Es por ese motivo que los integrantes de la fiscalía que tienen en su carpeta la denuncia se han apersonado aquí al lugar para realizar las inspecciones del caso. Es como nosotros estamos viendo en este momento. Y también podemos ver a algunos de los involucrados que están justamente incluidos en esta denuncia. Ya se encuentran en el lugar funcionarios de la municipalidad de Carquín, como también de la misma fiscalía, y también parece que hay algunos vecinos en el lugar acompañando toda esta diligencia que se viene realizando ya en el cementerio del distrito de La Caleta de Carquín. Darle un panorama del cementerio y de algunas construcciones que se han realizado en los últimos meses y que eso ha motivado justamente la denuncia por parte del regidor Christopher Oyola. Ya en el interior del cementerio se encuentra la fiscalía con algunos vecinos que interpusieron también junto al regidor la denuncia y funcionarios de la misma municipalidad. Aquí vemos que están haciendo un recorrido. Es la diligencia, justamente la diligencia fiscal que viene realizando la fiscalía en el interior del Camposanto. Ya solamente un par de minutos más. Bueno, ¿qué tipo de diligencia se llevó acá en el cementerio de Carquín? Hemos hecho el día de hoy solo una diligencia de constatación, inspección para verificar la existencia y construcción de los mausoleos, que es objeto de investigación. ¿Se tiene el número exacto de mausoleos que están implicados en esta denuncia? Son en total unos 32 mausoleos. 32. Y que ya hemos identificado nosotros cuáles son. ¿Los denunciantes qué han podido aplicar? El día de hoy solamente estamos verificando nada más la existencia de esas construcciones. ¿Cuántos son los que están implicados en la denuncia? Son en total 2 exfuncionarios y tenemos también un particular. ¿Las diligencias van a continuar? ¿Volverán nuevamente al cementerio? Tenemos que verlo dependiendo de la necesidad de ese acto de investigación. De lo contrario, vamos a proseguir con las demás diligencias. ¿Se ha constatado que los mausoleos han estado siendo construidos en el interior? Hemos observado las construcciones ya edificadas. Eso es lo que hemos verificado el día de hoy. Bien. Como dijo la fiscal, al menos 2 exfuncionarios del municipio de Carquín estarían implicados en este caso. Sobre el tema también se refirió el regidor de esta comuna, Christopher Oyola. Los vecinos que estaban en el interior del cementerio y que estaban involucrados o que habían denunciado el hecho de venta irregular en el de los mausoleos
están saliendo en estos momentos. He realizado una inspección para verificar los nichos, para identificar los nichos, ¿no? Por eso que ahí necesitó la presencia de las personas que han comprado los mausoleos. Pero hoy día no se ha hecho ninguna declaración, ninguna documentación, no han querido recabar nada. Solamente han venido a hacer la inspección, identificar los nichos, nada más. Son 32, ¿no? Por 32 mausoleos, pues, ¿no? Mausoleos, lo cual ya hay personas que nosotros no teníamos identificado, pero han venido con su documento, ¿no? En la misma modalidad, lo cual ya mi persona ha coordinado con la fiscalía para poder entregar esa documentación. No, entonces, gracias a esta inspección está viniendo la gente, cosa que nosotros como comisión no teníamos identificado, pues, ¿no? Entonces ya se le ha dado toda la información a la fiscalía para que los puedan notificar y puedan declarar, ¿no? Entonces en la fiscalía, pues, ¿no? Algunos vecinos también habían llegado porque querían hacer su denuncia, ser incluidos dentro de esta. No se ha podido. Ya no se ha permitido, pero justamente acá el señor Estupiñán me dio una documentación, yo cual ya le puse en autos en conocimiento de la fiscalía. Yo le he puesto su número al señor para que posteriormente la fiscalía lo notifique para que haga sus declaraciones, ¿no? Ahí en la misma fiscalía. ¿Qué procede de aquí? ¿Van a continuar viniendo al cementerio o ya se esperan las declaraciones ya en la misma fiscalía? Las declaraciones se van a hacer en la misma fiscalía, pues, ¿no? Ya me imagino a las personas que han dado sus datos lo va a notificar la fiscalía. Pienso que lo van a notificar la fiscalía, pues, ¿no? Entonces, que también le ha dicho, le ha desmentido que o sea, le está diciendo que ellos deben dar una solución, ¿no? A la población con este tema de los mausoleos, pues, ¿no? Que la fiscalía en ningún momento, pues, digamos, está diciendo de que ya no se construye nada, ¿no? Eso es lo que le ha desmentido ahí la fiscalía. Entonces lo que se quiere es ahorita, pues, que si la población está viendo esta transmisión y que se acerquen, ¿no? Se acerquen a la misma fiscalía o mi persona como regidor para poder nosotros poner en conocimiento porque hay nichos, hay mausoleos que todavía no se identifican, no sabemos quiénes son los dueños. Y al respecto comentan, pues, en las redes sociales sobre esta venta irregular de al menos 32 nichos. Indica, pues, que tardío el proceso de fiscalización, en todo caso, de los concejales respecto a este tema. Entonces, como no se aplicó la ley a tiempo, dice, pues, han hecho lo que han querido. Vamos a cambiar de información policial que tiene que ver con la captura de dos requisitoriados por homicidio calificado. Este hecho habría ocurrido hace 10 años. Los implicados fueron detenidos en la Catedral de Huacho cuando fueron a este santo lugar a bautizar a su menor hija. Ellos aparecían en la lista de los más buscados en el país. Policía Nacional, en este caso acá la policía de Huacho, respaldado por personal también de inteligencia nuestro, ha logrado la captura de dos personas, ¿no? De Alfredo Procopio Leiva Romero, de 48 años, y de María Isabel Inostroza Maza, de 39. Ambos estaban requisitoriados desde el año 2013, e inclusive está en el programa de recompensa a los más buscados del Ministerio del Interior. Estas dos personas están implicados en un hecho delictivo de asesinato ocurrido en Huaraz. Pero el día 9 de este mes, el día de hoy, han sido capturados por la policía. ¿Se conoce qué tiempo ha permanecido acá en Huacho esta pareja? Bueno, no, eso está es parte de la investigación. Al parecer no habría tenido mucho tiempo porque ellos, conociendo el delito en que estaban implicados, siempre han estado, ¿no?, a salto de mata o cambiando de dirección para evitar la captura de la Policía Nacional. ¿Ha sido la ayuda por parte de terceros, una llamada? ¿Cómo ha sido la captura? No, ha sido un trabajo de inteligencia, ¿no?, nuestro, y cuando ya lo hemos tenido ubicados, se ha procedido su respectiva captura. Al momento de la intervención de estas personas, ¿de qué manera se han defendido sobre la requisitoria que presentaba? Bueno, no se han defendido, han sido capturados acá en la misma plaza de armas de Huacho, pues que han tenido un evento en la iglesia, y ahí han sido capturados, no ha habido costo social, ha sido un trabajo limpio de la Policía Nacional, y ahorita, bueno, están detenidos y van a ser puestos a disposición de la autoridad competente, ¿no? ¿Han puesto resistencia? No han puesto resistencia, es más, el varón ya refiere que
él estaba consciente que en cualquier momento iba a ser detenido. ¿En qué caso específico está? ¿En qué asesinato, homicidio está en Ancash? Bueno, ellos están implicados en el asesinato calificado a una persona, trabajador de una mina, ¿no? De una empresaria cantante, ¿no? En Sonia Morales, una mina de esta señora, un trabajador de ellos fue asesinado, ¿no? ¿Cuál sería su participación de estas dos personas? Bueno, eso es parte de la denuncia que tienen ellos, ¿no? La participación de ambos en el asesinato de esta persona. Ya las demás razones o cómo fueron los hechos, pues será parte de la investigación y por qué están denunciados. Bien, y vamos a pasar a otras informaciones que también tiene que ver pues con el avance delictivo en nuestra provincia, y es que en Huaura una vivienda recibió múltiples disparos de tres sospechosos. Esto ocurrió muy cerca al cruce de Huaura con Sayán. Desconocidos dispararon contra una vivienda en el distrito de Huaura, exactamente en el cruce de Huaura-Sayán y el pasaje Javier Prado. La policía llegó hasta la zona, donde encontró varios casquillos de bala regados en la pista. Se presume que fueron tres los autores del ataque a la casa donde se encontraba también una niña. Bien, y en otras informaciones, una mototaxi se volcó a la altura de la calle Magnamar en el distrito de Hualmay. Una niña y su abuelita resultaron heridas. Dos personas resultaron heridas luego de que una mototaxi se volcara en la calle Magnamara de Hualmay. El vehículo con número de empadronamiento 1118 se desplazaba hacia la avenida Domingo Mandamiento. De las pasajeras era una niña que resultó con una de sus manos lesionadas. Las víctimas fueron atendidas por personal del SAM. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú, en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! Avimargas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643, 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimargas, llama ya. Bien, y después de las denuncias contra el regidor Gerson Rodríguez, el día de hoy se llevó a cabo una sesión de consejo extraordinaria en la municipalidad huachana para decidir de una vez su suspensión.
Están brindando, sí, efectivamente, como usted lo está mencionando, el día de ayer se realizó una sesión extraordinaria para tratar el tema del regidor Gerson, toda vez que han habido una investigación preparatoria sobre ciertas acusaciones que se han hecho, ¿no? Y la fiscalía ha hecho la acusación y ese mismo eso ha sido llevado ante el juez y el juez ha determinado que una prisión preventiva, ¿no?, de 9 meses. Bajo esas circunstancias se tuvo que convocar se convoca una sesión extraordinaria para tratar el tema y qué posición tomaron los regidores. El resumen general ha sido de que se acordó suspender en sus funciones toda vez que él se encuentra con una prisión preventiva, ¿no?, de 9 meses, y ese acuerdo del día de ayer, después de una ardua deliberación donde participaron todos los regidores, 10, y a su vez también hubo participación de asesoría legal, estuvo el doctor Casotti, estuvo el procurador, quienes dieron su punto de vista, y ante esas exposiciones de ellos hubo el acuerdo de la suspensión, el mismo que tiene que tramitarse desde el Jurado Nacional de Elecciones, quien es el órgano competente para una suspensión o para una vacancia, toda vez que ellos tratarían una resolución también indicando quién es el que va a reemplazar. Se sabe quién. Bueno, era lo que correspondía dada la situación de Gerson Rodríguez. Vamos a pasar a otro tema porque la Asociación de Mujeres Emprendedoras realizó un plantón en las afueras del municipio provincial debido a que se han sentido desplazadas por una supuesta competencia también en la organización de este tipo de ferias. Ellas piden no ser reubicadas del lugar que usualmente estaban usando. La Asociación de Mujeres Emprendedoras de la ciudad de Huacho se han apostado en el frontis de la municipalidad provincial para realizar una protesta. Bueno, unos días están indicando que hay una feria que quieren ellas organizar, pero sin embargo no han obtenido el permiso por parte de la municipalidad. Por eso es que ellas están protestando esta mañana, como reiteramos, en el frente de la municipalidad provincial. Algunos de sus carteles, por ejemplo, dice: exigimos comercio libre, el malecón es del pueblo, no a la reubicación, sin lucha no hay victoria. Es así, vamos a conversar. Buenos días, queremos el día de hoy que seamos escuchadas, porque la municipalidad tiene poca empatía con la asociación única y formalizada en toda la provincia de Lima. No es posible que por temas de conflictos de intereses nos digan que ya no nos pueden dar el permiso, cuando hace en diciembre hemos presentado una programación de pocas ferias. Incluso esta sería la tercera feria que nosotros estamos solicitando el permiso. Ahora, hace 10 días nos acaban de decir que no hay permiso. ¿La han fundamentado por qué? Ellos dicen de que es porque la Plaza del Sol se ha quejado y no quiere, pero es mentira porque he tenido acceso también a la parte de Plaza del Sol y nos han dicho de que no, que ellos tienen en concreto de que mientras que no bloqueen el acceso, pueden hacer su feria. ¿Dónde piensan hacer ustedes la...? Siempre nuestra feria ha sido en el malecón y ahora nos han dicho de que no nos van a dar el permiso, de que se han quejado, pero es mentira, porque ellos tienen súper claro que el permiso quien lo da es la municipalidad, es de ellos quien nos puede dar. Entonces ahora dicen de que nos quieren dar desde hacia el sur, ¿no? De Reyes Buitrón para el sur. O sea, ellos tienen una feria que es en Plaza de Grau, ahora en 28 de julio. ¿Eso qué pasa? De que si hay ferias antes, hace de que los feriantes no contraten, no alquilen sus stands, porque ya hicieron un gasto antes, ¿no? ¿Por qué? Porque se viene la gratis, entonces eso hace de... O sea, es simple, o sea, no quieren el conflicto de intereses, o sea, es un tema de conflicto de intereses porque no les conviene, ¿no? Que la competencia más bien sería para ellos, los que están organizando esa feria de Plaza Grau, que digamos, no ha sido muy exitosa hace poco, ¿no?
No es un tema de competencia y de organización más que de conflicto de intereses, me parece, pero bueno. Vamos a otro tema y que tiene que ver con la seguridad en Huacho, y es que en sesión de consejo también se ha aprobado pues que el gobierno regional inicie el proceso para elaborar el expediente para la instalación de 40 cámaras de seguridad en nuestra ciudad. En realidad pues la población tiene que enterarse que muchas veces por celos políticos no se dan, ¿no?, este tipo de propuestas, ¿no? Yo me acuerdo hace como un año, dos años atrás, el colega Oscar García, el colega Paul Palacios propusieron adecuaciones de cámara de seguridad para que la central trabaje, ¿no?, con las cámaras que tienen los lugares privados, ¿no? Pero lamentablemente ese proyecto de ordenanza, no sé, a la fecha pues han pasado más de dos años que no ha llegado al pleno del consejo, ¿no? Son ideas, ¿no?, que se propuso, incluso propusieron también que se ponga caseta de vigilancia en distintos puntos, ¿no?, con serenos ahí, con su equipo pues de comunicación correspondiente para que pueda trabajar de una manera articulada tanto con la policía y con el serenazgo, pero a la fecha también ha quedado en nada, ¿no? Las cámaras de la región. Nosotros, en realidad, llegó un proyecto, hubo colegas que se opusieron y yo como parte, ¿no?, integrante de acá de la Comisión de Transporte, para mí es muy fundamental de que se realicen esos proyectos. Yo voté a favor, hubo cinco colegas creo que votaron a favor, que se viabilice ese proyecto, y solamente ese proyecto enmarcaba la autorización para que el alcalde autorice al pleno al gobierno regional para que éste elabore el expediente. O sea, todavía no se ha aprobado el convenio ni nada, solamente autorizar al alcalde, ¿no? Pero sin embargo, los colegas no vieron pues con buenos ojos porque no se le había dado la documentación correspondiente, ¿no? Entonces, ahora, también es entendible, ¿no? Pero en este caso pues estamos pasando una etapa difícil, ¿no? Y nosotros como regidores estamos supeditados a denuncias y todo ello, ¿no? Yo creo que por aprobar este tema, de repente nos puede caer crítica, pero en realidad pues lo que queremos es que se mejore, ¿no? Bien, y ahora vamos a hablar de transportes, porque el regidor Tito Villanueva se refirió a esta amenaza de paralización que han hecho pues las empresas de mototaxis debido a los constantes operativos. Él indicó que su principal preocupación debe ser la seguridad y la formalización. Sí, hace unos días, como lo mencioné en sesión de consejo, recibí una llamada de unos amigos mototaxistas en el cual me informaban, ¿no?, esta idea que tenían, ¿no? No sé si lo irán a realizar o no, pero yo les digo a los hermanos mototaxistas que en realidad, según me he reunido yo con el gerente de transporte, lo que se le está pidiendo es lo que debería de tener todo transportista, ¿no? Pintores, ¿no? Botiquines, ¿no? Y todo está dentro de la normativa, ¿no? Así como lo he manifestado en sesión de consejo, y si le pidiesen algo que está fuera de ley, ellos tienen el derecho de acudir a denunciar, ¿no?, el acto, tanto a la parte administrativa como a Inspectoría de la Policía Nacional, porque eso estaría cometiendo abuso de autoridad, ¿no? En ese sentido, yo les digo también a los amigos mototaxistas que colaboren, ¿no? Sabes cómo estamos ahora en estos momentos por la inseguridad ciudadana, y todos debemos de colaborar, puesto de que verdaderamente pues los operativos se hacen con el fin de formalizarlos, ¿no? De inducirlos a que ellos trabajen de una manera correcta, de una manera formal, ¿no? Y espero que ellos también entiendan, ¿no? En realidad, también ha sido mi intervención en las sesiones de consejo de que los operativos deben hacerse de manera equitativa, no solamente para vehículos menores, sino para vehículos mayores. Pero a la fecha está el cuadro de infracciones para su impresión, creo, más de 15 días o 20 días en el área de logística, ¿no? Y a la fecha pues estamos a la espera, ¿no? Yo como presidente de la Comisión de Transporte estoy a la espera de que ese cuadro de infracciones pues se viabilice lo más pronto posible para que los inspectores o la misma policía pues puedan actuar y puedan de alguna manera pues fiscalizar correctamente pues a todos los transportistas en general, no solamente a los mototaxistas, sino también a los de vehículos mayores. Bien, y en Carquín, cámaras de seguridad de una vivienda captaron pues a dos personas en una actitud bastante sospechosa.
En las imágenes se puede apreciar cómo estos estarían realizando un accionar de presunto reglaje y hasta de demarcación de las viviendas. Esto ocurrió en la calle Emiliano Meléndez. Las cámaras de seguridad de una vivienda en Carquín captaron a dos personas sospechosas que estarían marcando y tomando fotos a distintas casas en la calle Emiliano Meléndez. Los vecinos, bastante preocupados por el incremento de la delincuencia, piden ayuda para identificarlos y puedan denunciarlos ante la policía por el temor de ser víctimas de robo o extorsión. Y vamos a pasar a una buena noticia porque la Municipalidad Provincial ha conformado un equipo de trabajo que buscará que el humedal del Paraíso sea declarado como una zona protegida. Además, se busca que otros espacios similares tengan la misma suerte. Hay que institucionalizar, ¿no? La idea es institucionalizar los humedales para su protección. Se está coordinando con el CERNAN, con el ANA, Gobierno Regional, con la Agencia de Recursos Naturales, nuestra gerencia, y los otros actores, como el ALA también, que están dentro de la participación para que podamos tener esta institucionalización como primer paso y poder llevar a cabo este proyecto con óptimos resultados, ¿no? ¿Por qué? Actualmente en nuestro país existen muchos ecosistemas frágiles que no están reconocidos ambientalmente, ni por el Ministerio del Ambiente. Sabemos que tenemos un Ministerio del Ambiente creado hace muy pocos años, entonces tenemos que identificar ecosistemas. Ya tenemos un área natural protegida dentro de nuestra región Lima, como lo es las Lomas de la Chay. Entonces actualmente queremos identificar más, ¿no? Entonces no solamente es un trabajo en solitario, sino es mancomunado con diferentes instituciones que tenemos que darnos la mano, ¿no? Ahora, bueno, tú indicabas que se tienen que hacer algunos pasos, seguir procedimientos. Sí, hay algunos procedimientos. Ya se hizo la consultoría, que esto demora, no es porque lo queremos hacer. Anteriormente, en el 2019, hubo una intención, se quiso abarcar demasiado terreno, pero también hay dentro del catastro se han encontrado concesiones mineras, predios privados, empresas, entonces que ya están dados. Entonces hay que acortarnos, achicar el lugar, el área, e identificarlo, ¿no? Entonces esto toma su tiempo, no es que lo queremos hacer de hoy para mañana, pero como te decía, ya el paso está dado y eso es importante, ¿no? Porque no se había hecho antes. Los humedales de las albúferas también ya se tiene avanzado, ya está identificado. Estos humedales eran importantes porque están acá en Huacho nada más, ¿no? Bien, y de esta manera llegamos al final del informativo. Gracias como siempre por su gentil compañía. Que tengan muy buenas noches. Restaurante Amaniur te da la bienvenida y te ofrece su más variada carta. Disfruta de sus sabrosos platos y su excelente atención, siempre respetando los protocolos de bioseguridad. Nos ubicamos en la primera cuadra de la Avenida Perú en Santa María. Puedes hacer tus reservaciones al 980-747-984. Atendemos menú ejecutivo y platos a la carta desde las 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 10 de la noche tenemos parrillas, hamburguesas, pollo broster y mucho más. No dejes de visitar Restaurante Amaniur. ¡Los esperamos! Avimargas EIRL te ofrece el mejor servicio. Balones de 10, 15 y 45 kilos. Además, contamos con gas a granel para tu empresa. Nuestros números de delivery son 01-792-7643. 963-756-277, 998-123-019. Atendemos en Huacho, Santa María, Huaura, Pativilca, Barranca y Huarmey. Avimargas, llama ya.